Hi. Hi. Hola. Hello, vamos a esperar un ratito. Ok, welcome Marvin, Alejandro y Nelly. Vamos a esperar un ratito en lo que se conectan los compañeros, ¿ok? Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Okay, let's start. Hello guys, how are you today? ¿Qué tal están? Good afternoon, teacher. Hello Lorena, good afternoon. Como si nada, ya se terminó la semana. La semana, acá con nosotros, ¿verdad? Okay. Welcome, Edwin. Tito, welcome to class. Thanks. Welcome, teacher. Thank you. How are you today, guys? ¿Cómo están? I'm tired. Tired, right? Yes, Remember. teacher. Very good. Okay, today is the last class, okay? The next class is next Monday. Yes. Monday. Yes, Monday. ¿Recuerdan en qué horario next Monday? Hey. 8, okay. Ahí los espero entonces, no se me vayan a confundir. Okay, next week a las 8, okay, de 8 a 9 de la noche. Okay, como si nada, ya estamos en jueves. Se terminó súper rápido la semana. Okay. Ahora terminamos sección 2. Okay, vamos a ver los temas que nos quedan y preguntarles cómo van con el avance de la plataforma. Pues algunos creo que no nos había quedado mucho tiempo de revisar, pero ya por lo menos, bueno, al menos yo ayer comencé a trabajarla, Ah, porque perfecto. para no ir acumulando demasiado. Creo que es cada clase, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, lo ideal es para mañana, tienen que tener sección 1 y 2 terminadas. Igual, la ventaja de no tener clase el día viernes, por lo menos este viernes, es que usted puede avanzar. Imagínese, toma siempre esa hora. En una hora usted hace mucho, pues. Trate de hacer eso como forma de consejo, ¿verdad? Para que no se pierda, digamos, el hábito, ¿verdad? Okay. Igual si tienen alguna duda, veamos cómo nos va este día, qué tanto avanzamos y podemos trabajar un poco en los ejercicios, ¿ok? Ok, let's start. Let's start with the topic, what's in your bag? Okay. What's in your bag, guys? ¿Qué hay en sus bolsas o mochilas? What is in your backpack, let's say. ¿Qué objetos cargan? Which objects? Keys? Llaves, yes, wallet, billetera, what else, cell phone, right, cell phone, money, coins, monedas, Money. money, right, candies, what else, for example, let's see, Moisés, what's in your bag? He says, hello, are you there? ¿Cómo puedes, teacher? Me perdí un ratito. Okay.
Andaba trayendo el cafecito. Okay, thank you. What's in your bag? ¿Qué hay en su bolsa? ¿En su maleta? ¿En su backpack? En la mía, pastillas desarmador. Okay, ahí nos acaban de escribir. Okay, thank you, Jorge. Okay, si podemos encender nuestras camaritas, please. Ya saben, ¿verdad? Estamos en total confianza, pues si usted hasta en pijamas, okay, no, don't worry about it. Thank you, Alejandro, Marvin, Edwin, thank you, Moisés. Okay, thank you, Tito. Thank you, Eli. Welcome, Mariela. Hello. 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 Solo nos falta, perdón, solo nos falta Josué y Daisy, ¿verdad? Que encendamos nuestra camarita, por favor. Ok. Please. Thank you, Mariela. Okay, guys, what's in your bag? Alejandro. La que este yo en la en mi mochilita cargo la billetera, la wallet, camisa. A shirt, una camisa. Sí, por cualquier cosa. Okay. Este, quiero ver dinero. Money, ajá. Un lapicero. Pens. Y este, equipo que utilizo ahí en el trabajo, que unos tapones para ruido auditivo. Ah, okay, excellent. A lot of things there. Muchas cosas en ahí. Yes. Thank you, Josué. Welcome. Thank you. Okay, let's see. Eli, what's in your bag? Lunch or dinner? Cell phone? Cell phone? Un cuaderno, ya se me olvidó cómo se dice cuaderno. Notebook. Ah, notebook. Ajá. Excellent. What about girls? Ajá. Let's see. Mariela, what's in your bag? No entiendo la pregunta. ¿Qué anda usted, por decir así, que carga en su cartera, en su mochila? Thank you, Daisy. You're welcome. ¿Puede ser el celular? Cell phone, yes. Y dinero. And money, right? Excellent. Thank you, Mariela. Lorena, what's in your bag? In my bag, I have a pen, a wallet. Wallet? Perfume. Yes. Perfume? AirPod. Uh-huh. Water. Water, yes. That's it. Excellent, thank you. Let's see, Daisy, what's in your bag? Good afternoon. Good afternoon. In my bag, I have my cell phone, also my phone, then my lunch, my water. My perfume,
and my iPhone. Excellent. Thank you. Josué, what's in your bag? In my bag, sometimes one t-shirt. Only. Only that. Only that. Excellent. Okay. Ahí en la plataforma hace las preguntas. What's this? It's a CD player. Okay, what's this? Vamos a ver. Vamos a ver un tema. Vamos a ver un poquito de gramática. Vamos a ver this and this. Okay. Ahorita les comparto. Permítanme. Sin audio, ¿ok? Solo necesitamos ver y yo les voy a ir explicando, ¿ok? ¿Logramos ver? Yeah. Te voy a... Sí. No, no, oye. ¿Me escuchan a mí? Sí, ¿verdad? Sí. Yeah. Ok, first conversation. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay. Marvin. Vamos a practicar. Okay. Marvin, you are Wendy. Lee, you are Helen. And Josué, you are Rex. Okay, let's start. Let's practice the conversation. Okay, wow, what is? It's camera. Oh, cool, thank you, Helen, it's great. You're welcome. Now open this box. Excellent. Oh. Okay, ooh, what are these? They're earrings. Earrings. Mm-hmm. Oh, they are interesting. Así es, no sé. Interesting. Interesting. Mm-hmm. Okay. Interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Excellent. Thank you, guys. Let's see. Daisy, Moisés and Lorena, okay? Ahí en ese orden, empiezan. Wow, what is this? It's a camera. Oh, cool, thank you, Helen. It's great. You're welcome. Ahora va Lorena, ¿o no? Yes. Okay. Okay. Va okay. Okay. Okay, at what are this? These, uh-huh. There are Karen. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. Yeah, excellent. Interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay, excellent. Thank you, guys. Let's see. Tito, Alejandro and Mariela. Oh, what did they use? It's camera. Oh, good. Thank you. Helen, it. You're welcome.
No open this book. Okay, would what aren't they? Terry, Carrie. Okay, Interning. Thank you, too. Red. Terra. What it need? Excellent. Thank you, guys. Vamos con Edwin. Creo que Marvin, yo creo que participó, ¿verdad, Marvin? No. Ya, ¿verdad? Pero somos impares. Entonces, para Edwin, te vamos a ayudar, please. Lorena en Eli. Well, what this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. And Grant? You're welcome. Now, open this box. Okay, youth. What are these? They're earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Red. They are very nice. Excellent, guys. Okay. You see? La diferencia es this and this. Ya vamos a ver cuál es la diferencia en cuanto a gramática. Vamos a seguir. Okay. Estamos. This es para singular. This singular. Es singular, singular, cerca, okay? Singular, cerca, this. ¿A qué se refiere cuando estamos diciendo este es, sí? Este es mi teléfono, okay? This is my cell phone. Lo tengo cerca, yo lo tengo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con this? Así, this, como con Z. Quiero ver. Vamos a ver. These are my books, ¿ok? Plural. Tengo más de dos libros, ¿ok? A eso se refiere. Estos son mis, este es mi teléfono, estos son mis libros. Ambos se utilizan para hablar de objetos que están cerca o incluso no solo objetos. Nosotros podemos decir, this is my mother, ¿sí? This is my mother y tenerla cerca. O, these are my parents. Estos son mis papás porque es plural. ¿Entendemos eso? Yes. Yes. ¿Y qué pasa cuando preguntamos, what's this? ¿Qué es esto? It's an earring, cuando es uno. Cuando es, por ejemplo, el par, entonces decimos plural de it es they. ¿Okay? It is an earring and they are earrings. Recordemos que dice it's and they're, son contractaciones, ¿ok? The it is es it. The they are es their. The what es what is. ¿Ok? Son contractaciones, ¿ok? Contractions. ¿Sí nos queda claro eso? ¿Cuál es la diferencia entre this and this? ¿Estamos claros sin pena? This is singular. Sí, t-shirt. Sí, this, T-H-I-S, singular. Singular cerca. T-H-E-S-E es plural cerca. Sí.
¿Sí estaba? Ok, thank you guys. Yes. Vamos a adelantar porque él habla. Yo creo que ahí termina. Sigue explicando lo que explica, ¿ok? Y se queda con esto, ¿verdad? Con estos ejercicios. What are these? They are kids. ¿Pueden hacer un ejemplo? Por ejemplo, si les pregunto, Lore, hágame un ejemplo con preguntando plural. What are books? No, porque si yo pregunto what es qué, entonces what are these, así, ¿qué son estos? Entonces vengo yo y le pregunto, they are books. Le contesto, perdón. Usted me pregunta, okay. What are these? Ah, they are books, ¿sí? Ahí sí. No, what, no contestamos. What are these? This. Uh-huh. What are these? They are. Pencil? No. O sea, si usted utiliza la pregunta con what, es qué. O sea, usted quiere saber qué. No, no mete la respuesta en la pregunta. Es como que yo le pregunte, Lorena, ¿qué le regalaron de cumpleaños? Usted me va a decir, ah, fíjese que me regalaron una crema. Un ejemplo, ¿sí? A eso se refiere. O sea, cuando nosotros preguntamos qué, es porque necesitamos saber ¿qué de qué, verdad? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso. Ok, vamos a ver, Moisés. Un ejemplo con this. Haciendo la pregunta. ¿Cómo fue? Va, ya dijimos, what are these? These, así como abejita, en what are these? What is this, perdón. Acuérdese que uno es para preguntar por singulares y otro para plurales. Aquí están, ¿miren? Va, por ejemplo, hagamos el 3. ¿Cómo lo haríamos? De lo que está observando ahí. What are these? ¿Y cuál sería la respuesta, Moisés? They are bugs. Pueden ser bugs. Muy bien. Vamos a ver. Let's see. Tito, number 4. Haga el número 4, please. Okay, teacher. What is this? It's a clock. This is a watch. 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 Reloj de mano. Watch. Watch. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Ajá, let's see. Edwin, number 5. What are these? iPhone. Edwin, será what are these or what is this? What are these or right? ¿Cómo? ¿Cuál será la correcta? ¿Será what are these or what is this? ¿Será singular o plural? What is this? Singular. Es singular, entonces, ¿cómo sería, Edwin? What is this? Ok, yes. Porque es singular. What is this? ¿Y la respuesta cómo sería, Edwin? This is it
que es cell phone o iPhone. Ajá. Cell phone. No, iPhone todavía no era. Y como están bien jovencitos, nunca vieron eso. De eso de antenita, ok. Thank you, Edwin. Let's see. For you, Alejandro, number six. What is this? It's no sé cómo se dice. Sunglasses. 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 Yes, porque son de sol. Excellent. Sunglasses. What is this? It's a sunglass. ¿Será they are or it is? ¿Qué creen? Is. It sería. Singular. Okay. Teacher, la respuesta correcta sería it or they are sunglass. It's a sunglass. Para el lunes les queda de tarea averiguar si es they are or it is. Les queda tarea, okay. No lo nada que ver, pero sí, o sea, piénsenlo, pregúntenle a alguien o algo y me dicen para el lunes, ok, si es, okay. Si se dice they are or it is, será, what is this, it is sunglasses o they are sunglasses. Hay que pensarlo, ¿verdad? Que hay que... Bye. Para el lunes, ¿ok? Para el lunes. Vamos. Estamos, quiero ver... Les digo qué más vamos a ver. Ay, me encantó ir callos cantar. No dejan dormir. A eso sí va. Eso sí, pero no sé ese sonidito de... No sé, es bonito. Aquí por mi casa se escuchan lechuzas y a veces hay un que otro búho. ¿De dónde vienen? No lo sé, pero sí hay por aquí, en la noche. Ahora vamos a ver. Bueno, antes que nada, ¿nos queda claro el de eso? Yes. Yes. Va, vamos a ver si es cierto. Marvin. Para singular cerca, ¿cuál utilizamos? Para singular cerca. Uh-huh. Utilizamos it. It's, no, this. O sea, si en ese caso es it, es para en general, ¿verdad? Para decir singular. Pero si yo, ¿se acuerdan del ejemplo que yo les dije? Cuando utilizamos this is. Que yo les hacía referencia a mi celular. This is my cell phone. ¿Es cerca? Singular. This is es cerca singular. This es cerca, pero plural. ¿Ok? Que nos quede claro eso. Y cuando es en general, que hacemos la pregunta. Hey, what is this? This is or it's a cell phone, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo... No sabemos qué es algo, hacemos la pregunta, what's this? Okay? It's a cell phone. Pero si nosotros queremos preguntar, ¿dónde está tal cosa? Ahí sí podemos ubicarlo como, this is my mom. Hey, where is your mom? ¿Sí? ¿Dónde está tu mamá? Or, who is your mom? ¿Verdad? ¿Quién es tu mamá? This is my mom. Podemos contestar de esa forma, ¿ok? Y el otro, que es este, que se los voy a mandar, va, este se pronuncia this, así, con S. Pero este se pronuncia con Z. Esa es la diferencia, porque de repente voy a pronunciar igual el this and this, ¿verdad? Se parecen, pero no, el primero es this y el otro es this. This. Esa es la diferencia. Cuando, en cuanto yo estoy hablándolo. Porque escrito está fácil, pues, pero si lo estoy hablando.
Y ese this concepto es para plural. Plural cerca. Muy bien. Plural cerca. Y significan esto, ¿ok? Este es mi tal cosa. Esto es tal cosa. Esto es o estos son. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el verb to be? Yes. Vamos a hacer algo, vamos a hacer lo siguiente. Okay, tell me. Bueno, necesito que me digan una oración utilizando el verbo to be. Ay, me quedo sin aquí. Eso omitan, ¿no? Que eso es lo que vimos la vez pasada, ¿ok? No lo vamos a bajar. Ok. Vamos a ver, ¿recuerdan? Verb to be. Affirmative. Están las afirmativas. ¿Quién me dice una oración? Utilizando verbo to be. I. She's my mother. I am. Persistent. Persistent, I guess. Vamos a poner uno más corto. This is my, ¿cómo dijo? My mother, ¿qué dijo? Hay otro, o escucho otro. She is my mother. She is my mother. Entonces, es más corta. Vale. Esas son oraciones afirmativas. ¿Cuál es la estructura de una oración afirmativa? Sería subject. Vamos a ver. Structure. Sería subject plus verb to be en cualquiera de sus formas, ya sea is, am, or are, plus complement, ¿ok? Las de abajo cumplen. I, subject, am, verb, and complement, pretty, yes, right? Ok, ¿estamos claros hasta ahí? Yeah. Ahora vamos a lo negativo. Negative. ¿Cuál es la estructura del negative? Subject. Structure sería subject plus verb to be plus not plus not plus complement. Okay. Un ejemplo, usemos los mismos. I am not pretty, ¿ok? Pretty. Mire, cumple con mis reglas, mi estructura. She is not my mother, ¿sí? Mire. Subject, verb to be, plus not, plus complement. I am not pretty, she is not my mother. Ahora vamos. Si vamos muy rápido, me dice. ¿Todo bien? Yes. Sí, ah, sí. Ahora vamos con la... La voy a... Para que identifiquemos aquí. Bueno.
Ahora vamos con las yes, no question. ¿Qué significan yes, no question, guys? Pregunta. Yes, no question, ok, son preguntas, ok. Yes, no question significa preguntas que contestamos con un simple sí o con un simple no. O sea, oraciones, las preguntas, perdón, cerradas. ¿Tienes hambre? ¿Cómo contestamos? ¿Sí? Yes. ¿O no? Yes. A veces decimos bien, va, ¿tenés hambre? Bien. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero decimos sí o no. ¿Estás enojada? Sí. No. A eso se refieren yes no question, que podemos contestarlas con un simple sí o no. Vamos a hacer la misma. ¿Cómo sería la yes no question utilizando las mismas dos oraciones que tenemos? Am I pretty? Am I pretty? Viendo la estructura primero. La estructura sería verb to be. Verb to be. Subject. Plus subject. Plus complement. Plus complement. Plus question mark. Question. Es pregunta, ¿ok? Entonces sería la primera. Am I? Se dice am I. Am I pretty? ¿Y puedo contestar? Yes. Yes. Puedo contestar también. Yes, I am. Yes. Si usted contesta de esas dos formas, está correcto. ¿Ok? Con un yes, no, suficiente. ¿Ok? Y para decir no, o no, I am not. Cualquiera de esas está correcta, ¿ok? A eso se refiere con yes, no questions, que son simple y sencillamente aquellas preguntas cerradas que contestamos así sencillo. ¿Vamos bien hasta ahí? Yes. Ok. ¿Preguntas? Sin pena. Ustedes no tengan pena conmigo, ya les he dicho que aquí estamos en confianza. ¿Todo bien? Ya. Yeah. Por uno que no entienda, le damos otra vez, ¿ok? Sin pena, ya saben. Entonces, ¿ya terminaron de copiar? ¿Seguimos? Yes. Perfecto. Sí. Perfecto, vamos. Estas son un poquito más complicadas. ¿Cuáles son? Las WS question, pero siempre utilizando el verbo to be. No nos salgamos de él. Del tema, ¿ok? Del verbo to be. ¿Por qué se llaman WS questions? Porque llevan what, por ejemplo, who, what. Utilizo where. Porque, muy bien, porque utilizamos la WS words, se llaman estas. Words. WH words, que son, por ejemplo, tenemos where, los que decían ustedes, les tenemos who, tenemos what, why, tenemos why, tenemos how, tenemos when, ¿sí? Por eso se llaman which, muy bien, por eso se llaman WH questions, ¿ok? O también podemos llamarlas preguntas abiertas. ¿Y cuáles son las preguntas abiertas? Por ejemplo, ¿qué quieres comer? Ya preguntamos, pregunta cerrada, ¿que tenés hambre? Yes. Ahora viene la pregunta abierta, ¿qué quieres comer? Quiero comer pupusas. ¿Sí? Va, entonces tratemos de armar, va, con I am pretty. Tratemos de armarle una WH. Recuerde que cuando tenemos WH words, a veces es necesario omitir cierta información que lleva mi oración. Si yo necesito saber el lugar de algo, no le voy a poner el lugar en la pregunta, ¿verdad? Porque eso es lo que yo quiero saber.
¿Sí entendemos eso? Por ejemplo, si preguntamos sobre who, no vamos a identificar, ah, who es mi mamá, ¿verdad? O who es mi mamá, Berta, por ejemplo. No, ¿verdad? Sino que ya Berta ya, no, ya lo omitimos, ¿verdad? Hey, my mother is Berta, ¿sí? Who is your mother? My mother is Berta, ¿sí? No voy a decir, who is your mother, Berta? No, ahí sí ya no, ¿verdad? Sino que, o, where is the park? ¿Dónde está el parque? O no vamos a decir, where is the park que está en la primera? No, ¿verdad? Sino que vamos a omitir la información de la que queremos, siempre y cuando ya tengamos la oración, ¿va? Porque se han dado casos de que nos dicen, va, de esta oración, haga una WH question. Ahí quizás cuesta un poco más, ¿verdad? Va, por ejemplo, de la I am pretty, ¿creen que podemos hacer una WH question de ahí? Pensemos. Es gramática, no se me frustra que no importa, o sea, vamos poco a poco, pero yo a ustedes les veo capacidad, yo lo llevo al límite. Podría ser who is pretty. Ajá. Who is pretty? ¿Quién es bonita? Ajá, ¿y cuál es la respuesta? I am pretty. I am pretty. Llegamos a la misma oración. Esa es la idea, ¿ok? ¿Será que podemos armar otra? ¿O esa es la que mejor nos queda? ¿Cuántos años tiene? Sí, podemos preguntar cuántos años tiene. Pero habíamos dicho, vale, pero sí, sigamos, ok. Solo permítame un segundo. Va, sigamos. Cuando dice how, ¿cómo decimos cuántos años tienes? ¿Sería lo mismo? How old are you? How old are you? Mire. Aquí está una, mire. ¿Y cómo será mi respuesta? I am. Y ahí pone su edad, ¿verdad? I am tantos years old, ¿ok? Siempre identificando que son años de edad. Entonces vamos a poner un ejemplo. I am 28 years old. ¿Qué otra pregunta podemos hacer con verb to be? ¿Con where? Teacher, who are you? Who are you? También. Hey, who are you? Y usted me puede contestar. I am. Pretty. Sí. Aunque en ese caso quizás lo mejor es quién eres. Entonces okay. Usted me puede decir, I am Tito. ¿Sí? Hey, okay. Who are you? Who are you? Oh, what is your name? Mejor, who are you? ¿Qué puede? O sabe, cuando nosotros de repente vamos a algún lugar y queremos decir, hey, who is she? ¿Quién es ella? ¿Verdad? Que a veces preguntamos, eso es bien común. Hey, who is she? She is my friend. She is my friend. She is my mother. Yes? Podemos decir así. O who are you? I am the boss or I am the teacher. Imagínese que usted anda buscando. I am the English. Imagínese que usted anda buscando a alguien. ¿Verdad? Va a una escuela o donde sea y pregunta. Hey, who are you? Por lo general es. O who is the English teacher? Mire. She is the English teacher. You see? Y así, ¿verdad? O dependiendo si ustedes, pues I am, ¿verdad? The English teacher. ¿Con qué otra se puede hacer? Where. ¿Con where? When? Where are you from? Where? Where are you from? Muy bien. ¿De dónde somos nosotros? I am from El Salvador, right? O... We are from El Salvador. Dependiendo, ¿verdad? ¿Sí entendemos cómo utilizar las WH question con verb to be? Sí.
Más o menos, ¿verdad? Es part... Yo sé, va. Por ejemplo, pensemos en que, ¿para qué les dije que se utilizaba el verb to be? Ser o estar. Si se fijan, todas las preguntas van encaminadas a lo mismo. Van encaminadas a lo mismo. Entonces, no tiene que salirse del tema, ¿ok? Verb to be va a ser siempre ser o estar, ya sea sean preguntas, ya sea afirmativo, sea negativo. ¿De dónde eres? ¿Qué? ¿Okay? ¿Quién es él o quién es ella? ¿Con cuál no hemos hecho? Which. ¿Sabe con cuál no hemos hecho también? When is your birthday? Hey guys, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cómo podemos contestar? ¿Quién sabe? Me. My, muy bien. My birthday. My birthday is on. Es on. On April. First. Muy bien. First. Hey, ya cumpleaños. Yeah. My birthday is on April 1st. Así contestamos nuestra fecha de cumpleaños, ¿ok? Hey, when is your birthday? My birthday is on June 13th, ¿ok? Mi cumpleaños es en tal fecha. Si le preguntan, ¿ok? When is your birthday? Ay, birthday. Mira que me equivoqué. Sí, esas preguntas. Con which dijo, ¿verdad? Which. Uy, ¿qué le pasa? Me quedo chiquita. Ay. Ajá. ¿Con which cuál vamos a hacer? Which color do you prefer? Pink or black? Vale, esta no me la van a copiar. Ya les voy a decir por qué. Les voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿está correcta la pregunta? ¿Sí o no? ¿Está correcta, sí o no? Ahí no se utiliza el what. Dice que what. What color do you prefer? ¿Qué otra observación le hayan? No lleva el verbo to be. ¿Por qué el do? What do you color prefer? Además de la estructura que ustedes pueden combinar, ¿por qué no está bien? Lorena, usted acaba de decir, ¿por qué no está bien? Esa oración. No lleva el verbo to be. Y como estaba viendo el verbo to be, o sea, la oración, ¿eh? Which color do you prefer? ¿Eh? Acuérdense que which es cuando tenemos opciones, ¿verdad? Más de una opción, sí se puede utilizar. Sí se puede. Pero no está correcta utilizarla ahorita. Porque ahorita estamos viendo el verbo to be. Y ese, ¿qué tense es? Ese es simple present. ¿Ok? Entonces necesitamos utilizar verb to be. To be. Which. ¿Pensamos en uno? Which are your brothers, these or these? Yes, ¿qué
can be. Which are your brothers, this or this? Siempre y cuando los estemos señalando, ¿verdad? O los tengamos cerca, ¿ok? Sí, se puede. Podemos utilizarlo. Podemos utilizar, ¿sabe cuál nos faltó? El why. ¿Qué es por qué? Con why, ¿por qué significa? O sea, ¿por qué tal cosa, verdad? Why. Why is. Why are you tired? Why are you tired? Why are you tired? Ajá, Tito, why are you tired? Because I work. Because of, puede decir because of the work, o puede decir because I worked the whole night. Puede decir toda la noche, ¿verdad? ¿Sí? Okay, teacher, thank you. You're welcome. Podemos decir también, hey, why are you angry? ¿Por qué estás enojada? Why are you angry? Oh, why are you sad? ¿Por qué estás triste? ¿Sí? Why? Uh-huh. Why not you go for a walk? ¿Cómo? Why don't you go for a walk? Escríbamela, Moisés, porque no se le oye un poquito de interferencia. Escríbamela, chat. Vamos a ver. Teacher, hola. Con why se podría, why are you eat pizza again? Okay. ¿Quién dice que sí se puede? En todo lo que esperamos que escriba. Moisés también. ¿Quién dice? Ah, no, ya lo escribió. Permita, vamos con Moisés primero. Está bien este Moisés, pero recuerde de que no podemos utilizarla porque sí está bien. Pero no la podemos utilizar ahorita porque no es sim, no es verbo to be, sino que es simple present, ¿ok? Está muy bien. Thank you. Bye. Ahora veamos la oración que puso Lore. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Where are you? No sé. Why are you want to? O sería, teacher, where are you want to pizza? No, want to eat pizza again? Ya haríamos otra vez simple. Simple present. Les voy a decir por qué no está bien. Gramaticalmente no está bien. No está bien porque necesitaríamos agregarle ing al verbo. ¿Sí? Ok. ¿Por qué estás comiendo pizza otra vez? Imagínese que usted venga y le dice a alguien, ¿y por qué estás comiendo pizza otra vez, verdad? Si ahí hay frijoles, por ejemplo. ¿Sí? Yeah. ¿Cuándo lo está haciendo? ¿Cuándo está haciendo la acción? En el momento. Right now. En el momento, ahorita. Entonces, este se convierte, Lore, en presente progresivo o presente continuous. Entonces, no es lo que estamos viendo ahorita. Mm. Y está bien, así como yo le he escrito ahorita. Está perfecta, pero no se puede porque no es verb to be, sino que este ya es present progressive o present continuous, que es lo mismo. Ok. Es genial la gramática, ¿verdad? Hace pensar, yeah, a uno, ¿va? Y ustedes tienen la capacidad, ya ven que saben, ya ven que pueden, no se me frustre, ¿ok? Ahorita vamos corriendo,
Y siento que esta semana hemos corrido un montón, pero eso es bueno, ¿ok? Vale. ¿Sí entendemos entonces el verb to be? ¿Alguien tiene alguna duda? Que de repente no me vaya a decir, no va a aparecer el lunes porque me va a decir, ay no, es que ya me frustré porque mucha gramática, ¿va? Por eso les estoy preguntando, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten bien? Igual me pueden escribir de decir, me pueden decir, mire, va, teacher, a mí me da pena, va, y me pueden escribir, mire, fíjese que yo no le entendí tal cosa. Con gusto yo le vuelvo a explicar. No hay ningún problema, porque a veces nos da penita. Para servirles, ustedes saben que estoy para servirles, pero no quiero que se frustren y que digan, no, ya no, va, porque siento que es muy difícil, lo siento que hay cosas que a mí me cuestan. Así nos pasa, ¿ok? Vamos a cometer muchos, muchos errores siempre y nunca se deja. Yo creo que hasta el día que muramos vamos a dejar de aprender, pues. Entonces, ánimo, ¿verdad? ¿Estamos bien con el verb to be? Yeah. Ya con todo lo que hemos visto, quiero ver qué más me falta cubrir. Con lo que hemos visto, quiero ver si me queda algún tema tirado. Solo me quedan las prepositions en el aire, que son de las dos, ¿cómo se llama? De las dos secciones. Para que usted ya pueda trabajar, si no ha trabajado, va. Esas son, lo vamos a ver así, poquito, nada más, y las vamos a reforzar el lunes. Pero sí. Ok, las preposiciones son, en este caso, las preposiciones of places, las preposiciones de lugar. Tenemos behind, ¿qué es? Atrás. Atrás, ok, atrás. Aquí tenemos on, ¿qué es? Encima. Sobre. Encima. Sobre, encima. Igual, igual había un meme o no sé qué, era the books on the table, right? Sí, sobre, ¿ok? Open sobre. English. Es que hoy YouTube está bien delicado, la verdad. Ok, next to. A la par. Al lado de. Al lado de o a la par, como nosotros decimos. In. Adentro. Adentro. In front of. Enfrente de. Enfrente de. Under. Debajo. Debajo. Debajo, ¿ok? Hey, mamá, where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? They are under the bed. Ahí los dejamos, o oh, la cama. Yes. Hey, where are my books? They are on the table. Hey, where is my cell phone? Your cell phone is in your bag. ¿Está? Adentro de tu cartera, yes? O podemos decir, where is the bank? ¿Dónde está el banco? The bank is in front of the hospital. Farmacia. Sí, o de, yes. ¿Estamos bien? La verdad que ese tema está sencillo, solamente es nada más memorizarlo. ¿Ok? Behind, atrás, on, sobre, next to, al lado de, in, dentro, in front, enfrente, under, abajo, ¿ok? Esa es cuestión nada más de... Guys, no les he pasado lista. No se me vayan a ir, solo les voy a pasar lista. ¿Me avisen cuando terminen de anotar? Ya están ready, ¿ok? Para responder la plataforma. Si no lo han hecho, ya vimos los temas completitos hasta la 2. Lo que podemos hacer quizás la otra semana, de repente usted por el tiempo, yo sé que les cuesta. Yo los entiendo, créanme. De repente... Pongámonos de acuerdo, si a usted le cuesta y si a mayoría le cuesta, podemos utilizar un día a la semana, que sería el último día, para
rellenar plataforma entre todos. Pensémoslo. Y cualquier cosa me dicen. Démosle o si no, trabajamos mejor solos y avanzamos en otra cosa. ¿Va? ¿Estamos? ¿Copiaron ahí? Yeah. Entonces solo, yes. Solo me permiten tomar asistencia y se pueden ir a listar. Ir a dormir otra vez. Van a ir a dormir otra vez. Hoy no trabajan. No, ya no. Ay, qué bendición. Ah, pues démosles a las 5. No, mentira. No, ya no. Va. No, papá, no, dice. No. Tengo una niña de 4 años. No puedo. Tengo que ir a recoger mi prenda. Quiero ver. Permítame la asistencia, nomás le voy a pasar. Vayan a tomar cafecito, solo déjenme pasarles listo. Entonces, teacher, ahí pregunta en cuanto a la los trabajos en la plataforma, entonces no sería ir completando una sección por clase. Vaya, fíjese que ahí nos mandan a nosotros el avance. Yo creo que a ustedes ya se los enviaron. Para la semana 1 nosotros tenemos que haber completado la sección 1 y 2. Quiere decir de que usted tiene que trabajar sección 1 y 2 hasta mañana tiene, creo yo, para entregarla. ¿No les habían dicho? No. No. Bueno. O tal vez nosotros no lo habíamos entendido. Pues ambas cosas. Recuerde de que es una logística tremenda todo esto, la verdad. Quiero ver si lo tengo. Yo lo anoté la otra vez, pero no sé dónde. Pero sí, para ahora hay que tener terminado, no tengo a la mano, pero para mañana tienen que tener terminado sección 1 y 2, plataforma. Pero así como nosotros ahorita ya estamos listos, ya vimos todos los temas. Solo está el tiempo para completarlo, pero son ejercicios sencillos. Si usted lo ha hecho bien ahorita en clase, lo va a hacer rapidito. Va, Alejandro Alberto, me dicen presente, porfa. ¿No? ¿Alejandro Alberto? No estaba. No, ¿verdad? Es el otro Alejandro Monterrosa el que está, ¿verdad? Va, entonces no, ¿verdad? No. ¿Blanca Lilian? Poco, ¿verdad? ¿Brian Isaac? Tampoco, no viene. ¿Brian Antonio? Sí, ¿verdad? No, no tengo Brian ahora tampoco. Sí, creo que es la otra lista. Díganme pues, muchachos. No, hombre. Tengo dos grupos, tienen razón. Ustedes son el 19. Tengo un grupo en la noche también. Ah, si ustedes son, ya los hallé. Ya ven que no me querían decir. Dejan que la teacher sea. Blanca Beatriz, así. Aquí está Tito. Aquí está. ¿Blanca Beatriz? No, ¿verdad? ¿Claudia Lorena? Present. ¿Daisy? I'm here. Excelente. ¿Edwin Elías? Presente. ¿José Alberto? Hoy sí, presente, querida profesora. Eso, quería decirlo, ¿verdad? Kevin Alejandro. Presente, pero no ausente, dice un niño. Me encanta oírlo. A Marvin Arnulfo, yes. Presente. Que es el primo Díaz, claro que sí. Mariela se me fue, pero hoy sí, ya ahí está. Marvin Eli también. I'm here.
Sí, hay dos Marvin. Kevin Alejandro, sí, va. Mariela, Marvin Arnulfo, Marvin Elí. Este, Moisés también. Samuel Ernesto, no, ¿verdad? Hoy no vino Samuel. No, no vino. Dígale que lo esperamos y no vino. Reina Beatriz tampoco, ¿verdad? Tito por ahí está. Y... y terminamos con Víctor Omar. No, ¿verdad? Hoy no se conectó Víctor Omar. Ok, guys. Se durmió, yo sé. Ok, guys. See you next Monday. Take care. God bless you. No se desanimen. Los espero ver aquí el lunes. Bye, bye. Bye, t-shirts. Va a haber gaseosa el lunes. Adiós. El lunes es en la noche, ¿verdad? Toda virtual con pan dulce. Hojitas. A las 8 el lunes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, va, Marvin. Hoy es jueves. Para nosotros es viernes. Acabar. No, hombre, beban agua, agüita, agüita. No, si agua vamos a tomar. No han pagado. Agüita de la otra. Bye bye. Bye bye, teacher. See you.